Volviendo al verso en el que estábamos viendo las degeneraciones del mundo, degeneraciones, en realidad se refiere a las faltas que hay en el samsara. Se habla de los diferentes, el nacer, envejecer, enfermar, morir. Son unas faltas o desventajas de estar dentro del samsara. Otras son también la de no encontrarnos con lo que deseamos y encontrarnos con aquello que no deseamos. Hablando también de otras desventajas de lo que es la existencia cíclica, pues tenemos a los cuatro elementos que nos pueden también crear dificultades. Por ejemplo, los terremotos, la tierra cuando se mueve, lo que puede destrozar también el elemento del agua, que puede crear inundaciones y hacer mucho daño. También está el elemento del fuego, que todos esos incendios forestales también sabemos que crean pues muchos problemas, muchas dificultades. Entonces, y el viento también, cuando hay ráfagas de viento muy fuerte, también son muy destructivos. Esos también, los cuatro elementos también se pueden poner en nuestra contra. Son faltas, desventajas de estar dentro de la existencia cíclica. Aparte de eso, por ejemplo, estamos viviendo una época donde hay una crisis económica y donde todos están pues preocupados normalmente de la situación económica. Sin embargo, siempre se tiene la esperanza de que es posible encontrar una solución y que se puede salir adelante. Pero en situaciones como los elementos naturales, ahí ya es más complicado, sucede y hay que sobrevivir ante ellos. Por ejemplo, lo que pasó en lugares como Bangladesh o Birmania, donde hubo inundaciones. En Birmania que hubo inundaciones, o también en China también a veces hay inundaciones. Entonces es bueno que nosotros recordemos en todas esas esos esos
esas dificultades que se pueden presentar, reflexionemos en todos los problemas que hay y nos ayude a ver, crear este desencanto ante la existencia cíclica. Tanda ya nyamsu yoya rawa da jida yorwa ya ya ye ngama nanda yontu ya rawa jida jaya yorwa. Pues ante esos daños naturales de los elementos, pues a veces no podemos hacer mucho, pero tenemos un renacimiento como humano y es una buena oportunidad que a través de nuestra práctica nosotros vayamos cada vez mejorando más y más. Y cuando estamos en una situación difícil, pues siempre nos preocupa, ya sea que hay algún desastre de estos naturales, pues crea dificultades ante nosotros, es algo que nos provoca sufrimiento. Pero es bueno recordar que si experimentamos este tipo de dificultades o de sufrimiento, es debido a que en el pasado hemos creado una acción negativa, ahora estamos experimentando el resultado de esa acción negativa, y ya quiere decir que al estarlo experimentando, ya está desapareciendo ese karma negativo que creamos en el pasado. Porque cuando experimentamos una dificultad, eso nos provoca sufrimiento, nos provoca infelicidad. Pero para que nuestra mente... Vamos a experimentar dificultades, pero para que nuestra mente no se vea tan afectada, para que nuestra mente no se sienta deprimida ante esta situación, es bueno recordar que si lo estoy experimentando es porque lo hice en el pasado. Y eso te da más espacio para que tu mente no se sienta entristecida. Hay muchos problemas, como puede ser que en el trabajo no te vaya bien, o no tengas un trabajo estable, o tienes un objetivo y sin embargo no, por más que te esfuerces, no puedes completarlo, o con tus padres no hay una buena relación, o con tus familiares no hay una buena relación, con tus hijos, con tu pareja, que no haya una buena relación. Hay muchas situaciones que nos pueden causar este sufrimiento, pero para que nuestra mente no se vea tan afectada ante esas situaciones difíciles, ¿qué debemos hacer? Es bueno en esos casos recordar la ley de causa y efecto. Recordar que si ahora experimentamos una situación difícil, es porque en el pasado creamos una acción negativa, ahora experimentamos el resultado de esa acción, y entonces esa acción negativa que hemos realizado en el pasado, ahora al experimentarla está desapareciendo, se está destruyendo, se está madurando y ya va a acabar. Puede que veamos en nuestra vida que no hemos creado muchas acciones negativas, pero no solo son los de esta vida, también están los de la vida pasada. Entonces, ahora al estar experimentando una situación difícil, estamos eliminando ese
resultado negativo de esas acciones. Y hay que tratar de enfocarnos de que por lo menos en esta vida no sigamos creando más acciones negativas. Precisamente para que nuestra mente no se encuentre infeliz, es bueno seguir este camino de lo que es el camino de la originación dependiente, entender cómo todo depende de causas y condiciones. De hecho, ese es el camino que siguieron los Geshe Kadampas, el cual lo obtienen a través de la meditación. Nosotros también seguimos esas prácticas de meditación, meditamos en la vacuidad, meditamos en la compasión, meditamos en el amor, pero cuando nos vienen situaciones difíciles y para evitar que estas situaciones difíciles que vivimos en esta vida no nos hagan daño, es bueno pensar en todo este camino de la originación dependiente. Y poco a poco, conforme nosotros, es importante que lo reflexionemos y poco a poco en nuestra mente se familiariza con ello y madurará esa idea y sabremos enfrentar mejor estas situaciones difíciles. Por eso Shantideva en su texto del Bodhisattva Charyavatara dice que si hay solución no hay por qué preocuparse, y si no hay solución pues para qué te preocupas. Entonces si hay algo para resolver ese problema, entonces no hay por qué preocuparse. Y si no hay solución ante ese problema, no puedes hacer nada, pues tampoco hay por qué preocuparse. Y esto nos ayuda para que nuestra mente esté más relajada. Nos ayuda para no crear acciones negativas, porque estas acciones no virtuosas nos van a traer solo sufrimiento en el futuro. Entonces, cuando nos enfrentemos a condiciones desfavorables, es bueno recordar esto, de que si hay solución no hay por qué preocuparse, si no hay solución tampoco hay que preocuparse, y nos ayuda a tener nuestra mente más relajada, porque cuando nuestra mente está preocupada, de ahí vienen más enfermedades, que si más que se sube la tensión, etcétera, vienen más problemas. Por eso es mejor tratar de mantener nuestra mente más relajada. Yungu dune chevri, yungu dune.
Ani lengi dribu sebe gyur tohne kya nga lamdu longa chingi los. Tinte chone tak nga le ngenpa di se son samje, le ngenpa di sebe samno tanche ne, ani kya nga lamdu longa reise, ani kya ngenpa di simla manyo vato samno longa reise son duwa. Ta nga tanda pehya yu pehya duwa. Así que tener esta actitud ante esta situación es difícil, nos ayuda para tener un mejor estado mental para poder enfrentar esos problemas y que esas situaciones difíciles no nos afecten tanto, como dice en el texto de Lama Chopa. Cuando hacemos el Lama Chopa, viene un verso en el cual incluso se piden que todos los resultados negativos de nuestras acciones negativas y de todos los seres maduren sobre nosotros, que caiga como una lluvia y maduren sobre nosotros, porque al madurar sobre nosotros las acciones negativas, quiere decir que ya las estamos experimentando, ya las vivimos y ya las estamos agotando. Y tener esta actitud, todo aquello nos ayuda a tener esas situaciones difíciles, si las sabemos enfrentar correctamente, nos ayuda para que nuestra mente esté mejor, más relajada y no se vea afectada hasta esas situaciones. Y además, Rinpoche ahora nos va a dar un ejemplo de cómo realmente estos, cuando un resultado, una condición negativa madura sobre nosotros, se está agotando ese karma negativo y deberíamos sentirnos mejor de que así sea. Además, si lo pensamos con cuidado, llegaremos a esa misma conclusión. Y en esta vida humana, sabemos que nos enfrentamos constantemente a situaciones no deseadas, como por ejemplo la enfermedad, o calor, o que no tenemos una buena relación con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestra pareja, que no hay armonía con nuestros familiares, con nuestra pareja, o incluso nos encontramos con personas que no son de nuestro agrado, que llamamos enemigos, y también va cambiando la situación. El enemigo se vuelve amigo, el amigo se vuelve extraño, y todas estas situaciones de cambio, todas estas situaciones no deseadas producen infelicidad en nosotros. Pero si en esos momentos difíciles recordamos que al experimentarlo estamos agotando nuestro karma negativo, nos debería ayudar a sentirnos más relajado, a sentirnos mejor de que por lo que vamos al experimentar ese problema estamos agotando ese karma negativo. Y Rinpoche nos quiere dar un ejemplo muy gracioso, dice. Y es porque cuando nos encontramos con condiciones difíciles, es porque estas condiciones externas difíciles se deben a que internamente, movidos por nuestros engaños, hemos creado una acción negativa, y esta acción negativa trae como resultado
algo negativo, un problema, pero cuando nosotros ya estamos viviendo ese problema, ese karma negativo comienza a desaparecer, se destruye, se agota ese karma negativo cada vez que vivimos una dificultad. Un ejemplo sería cuando las botellas de la bombona de gas, si la abrimos, va a desprender un olor muy desagradable. Es desagradable, pero al abrirla, el gas que lleva adentro se está agotando, se termina. Aunque por el momento en que se está acabando, huela mal. Entonces, aunque externamente se tienen condiciones desagradables, internamente ese karma negativo que hemos acumulado se está agotando. Otro ejemplo sería parecido a lo del gas, que cuando se abre el gas saca un olor desagradable. Pues cuando nos echamos un... ¿Cómo puedo decir? Eso. Cuando nos echamos un pedo, por supuesto que saca un olor desagradable. Entonces, externamente, la condición externa que vivimos es desagradable, el olor es desagradable, pero por dentro, ese karma negativo que hemos acumulado se está agotando. Por dentro, nuestro estómago se siente más relajado porque ya sacó el aire. Y pues por eso dicen, por fuera experimentamos esa condición desagradable, pero por dentro ya se está saliendo, ya se está agotando y es algo mejor, es mejor para nosotros. Y bueno, pasamos al cuarto verso que dice: al ser esto así, ¿quién encontrará, Salvador, una manera más maravillosa de alabarte que el hecho de hacerlo por haber enseñado este surgir por medio de la dependencia? Vale, entonces el primer verso dice: al ser esto así, al ser así, al decirlo así, siempre se busca hacer alabanzas. Y hay diferentes tipos de alabanza, pero no hay una alabanza más maravillosa, o como dice el verso, no hay una manera más maravillosa, más increíble, mejor que el hecho de enseñar lo que es la originación dependiente. La originación dependiente es la mejor de cualquiera de las alabanzas que pueda haber, la más maravillosa, la más increíble. Nada, no existe nada mejor que este tipo de alabanza por medio de la originación dependiente. Entonces,
Jibu yagu yagu lonche dunye, jibu yagu yagu dunye diye de kangolo. Ani jibu yagu yagu dunna, dava yuna. Tai kyu yagu yagu nide stu chane champa ni ji chaju sema so bo dudu dumne. Ani kyu kanga meba de yunda kanga yungure se aji chare wa. Ani kanche jibu duja nyawa dunye nge ida dunye nge songi dunye. Rwa kwaya dunye dudu dava miduna, dunye diyu miduna. Dig good, porque si estamos hablando de esta originación dependiente, quiere decir que nos están explicando que si tú deseas obtener un resultado muy positivo, debes de realizar las causas para obtener este resultado positivo que tanto deseas. Esas causas pueden ser como desarrollar la compasión, el amor, etc. Al desarrollar todas estas cualidades, son causas que solo te va a traer cosas buenas, que no te va a traer ningún defecto, que solamente va a ser para tu propio beneficio, obtendrás lo que deseas. Si no quieres experimentar sufrimiento de los reinos inferiores, como el sufrimiento de los infiernos, de los espíritus hambrientos, de los animales, ningún tipo de los sufrimientos que hay dentro del samsara, te explican también cuáles son las causas que te llevan a experimentar ese sufrimiento para que tú las conozcas y evites realizar esas causas y así no obtengas los resultados negativos de esta causa. Y lo está explicando, se explica de una manera muy muy clara, entendiendo lo que es la ley de causa y efecto, entendiendo lo que es la originación dependiente. Esas son las causas internas. Tan dinde, What that said, so time, Langan Tani, Tumde Koro Tangen, what that in the chase in Ganzu, the Santeri Toneta, Tuja Danti Kaine, Goya to the Page Hujisia Yorba. Y también a través de explicar lo que es la ignorancia, los 12 vínculos, las 4 nobles verdades. Todos los resultados positivos de ello, como también desarrollar la compasión, el amor, que trae como resultado alcanzar el estado de un Buda, nos los explican para que nosotros, aquellos que tienen ese interés por las enseñanzas, lo analicen, lo conozcan y utilicen ese análisis científico, es decir, esa capacidad de analizar para ver si lo que están escuchando realmente coincide con la realidad en la que estamos o no. Y nos explican cómo, si realmente quieres tener condiciones favorables, si deseas esas condiciones favorables, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y nos lo están explicando en forma muy detallada. Esto te va a traer este resultado, este resultado. De esa forma está planteado que son prácticas las cuales podemos tomar y utilizar en nuestra vida. Otra tiri. Tarine, tachilo, chi sugento, mando, genang, sim, tingi, canje, sim, tilia, sim, mariba, sinitiva, nimu gangalo, sao, mariba, tide, mariba, latene, anindu, tu, sen, duris, et, tati,
Midunchu, Riba Yishi, Sia, Tonga Nitobe Shirb, Tonga Nitobe Shirb tea, Yamlin Chen, and then did Koda, Ningan Soto, Mavis, Uri, Tarato, Uri, Tamja Chimato, Uri, Sia, Tantin, Tolu, Kunjo, Chiba, Kaketu, Yamari, Tanta Sandy, Micho, you to do. Y eso es en cuanto que hay muchas circunstancias desfavorables que son externas, pero provienen de causas internas, de nuestra propia mente. La raíz de todo aquello que no deseamos es la ignorancia, porque sabemos que la ignorancia es la raíz de todos los engaños. Entonces, nosotros conociéndola, conociendo cómo todo depende de causas y condiciones, desarrollando lo que es la sabiduría que comprende la vacuidad, seremos capaces de destruir por completo el samsara, de destruir por completo los reinos inferiores, de alcanzar la liberación, de alcanzar un estado superior, de alcanzar ese estado de seres sagrados.我的肚子里看见，嗯，青光不切是吧？南苏金，苏金青光不切是吧？他南西，南西的罗当托来，控制他的山路，但现在他几趟都尿不一样嘛的，控制大山的西部去的多，大家跟那控制他被西部去，大家前去尊重全部前去地区都在那，控制羊肉西格的等待是吧？羊肉西格的因呢，别他们看不惯，但你们他们看来看过的，他苏州的羊肉就蒙古马前那是吧？嗯。 Eso en cuanto los aspectos internos, también hablamos de aspectos externos que pueden ser condiciones desfavorables, como por ejemplo se analiza mucho lo que es el clima, el tiempo, y se analiza mucho, mucho hasta que se llega a entender por qué sucede una cosa, por qué vienen otras situaciones, etcétera. Y entre más y más se estudia, más se llega a comprenderlo. Pero aún así, no se está llegando a un entendimiento sutil. Eso no se llega a través de comprensiones, analizar aspectos externos. Netan woman, the Maribuce, Netan woman, the Madonche, Riva, Anni Chinjilo, Netan Chilia, the Netan woman, the Samjas, Til Tru, Teletrain, any Chinjilo, Lodi Gunelandi, any Kanje, Tati Chinjilo, Lodi, Yumusini, the Tiriva, Yumusini, the Vanimusini, Anni Kuin, Yumudi Gunelandi, Tangaran to Legacy Chay, and Yana Lagi Gone Chi, Karine, Legacy, Nundusun, Legacy, Lagi Gone, Zutama, Tizula, Soba, Yigone, Napsim, Napsim. Nabsim, Napsim, Sena, Miss Chanda, Yaga, Unity, Malachona, Sam Timba, Nijibu, Unari, Kanjatulo, Inari, Karine, Mili, Yahuji, Unity, Malachona, Sam Napsim Timba, Nusim Sena, Tangle, Yah, Duja Chindu, Sambadriva, Nusim Sena, Nugendu, Sambadi, Chata, Tindil, Sambadu, Kanja, Nizu, Momadi, Maribriva, Tindia Chena, Jugosu, Suria. Lega Duja Chena, Devu the Duja Jungu, the Maribu, Nezu, Nezu, Momadi Maribuce. Only Lega Duja Chet, Lega Duja Chetus, and Tan less subs, said the Tilly. Rua, Gosumi less subs, and Junsheva, Yana Tama Cheva, Yana Chi, Sojava, Yana Tatin de Karine, Duja Chevina, less subs, Lega Chevita, less subs, Tan Yumu the Nin less on Maribati, Kukulu Chen, Tan Lega Chet. The less sour, and it didn't do tell the Kanja Duja Jungu or what? Devu the Kanja, that Dungi Jungu or what? Dungi Jungu or the Queen Yu the Kunjus in it, Kunjus, Kunjus, Devu Dungi Maribu Tita, and it Kanja Tile Yungu or what? Tikun and the Lega Duja Chevatini Yungu or what? Lenuni, 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 Duja Kanga Yungu or what? Tiyonanda Tamaikaranzo. Claro. Y bueno, todo, en realidad, todo lo que no deseamos proviene de la raíz, que es la ignorancia. Todas las faltas, todas las desventajas, todo lo negativo proviene de la ignorancia. La ignorancia nos produce una mente equivocada.
Esta es la que le da fuerza a los engaños. Los engaños podemos definirlos como esas mentes erróneas que nos llevan a actuar, a trabajar de una forma, pues como son unas mentes equivocadas, nos llevan a trabajar, a actuar de un modo equivocado. Por eso es que nos lleva a que en nosotros surjan mentes como la envidia o surjan mentes como la codicia. Cuando vemos que a alguien le va muy bien, pues ya queremos que también nos vaya bien. O si vemos a alguien que sabe más que nosotros, queremos, sentimos envidia y queremos también tener esos conocimientos. O queremos tener también todas esas cualidades. Así que si es más guapo o más guapa, deseamos tener eso mismo que tiene la otra persona, incluso más. Cuando vemos algo agradable, deseamos obtenerlo. Esa es la codicia. También está la malicia. La malicia, que es el deseo de hacer daño a otros. Todos estos son producidos por los engaños. Los engaños principalmente dirigidos por la ignorancia. La ignorancia, que como ha dicho, es la que nos lleva a tener una mente equivocada, esta mente equivocada que nos lleva a actuar de un modo equivocado, que nos está, al actuar de un modo equivocado, nos va a traer un resultado negativo, nos va a traer algo que no deseamos, pero son principalmente es la ignorancia lo que nos lleva a actuar. La ignorancia y los engaños lo que nos lleva a actuar de un modo negativo. La raíz, siempre la raíz de todas estas mentes erróneas es la ignorancia. La raíz de estos engaños es la ignorancia. Y es a través de ellos que actuamos de una forma negativa. Nuestra motivación es muy importante. Y si nuestra motivación está llena de esta ignorancia, es lo que nos lleva a crear acciones de las cuales vamos a experimentar sus resultados negativos. Por eso decimos que el origen de todo lo que no deseamos proviene de esta ignorancia. Es la que nos lleva a mentir, la que nos lleva a decir palabras que hieren, la que nos lleva a matar. La ignorancia, entonces podemos decir, la ignorancia con los engaños, la que nos lleva a realizar acciones negativas. Y es la que nos lleva a actuar así. Es el karma y los engaños movidos por la ignorancia. Probablemente aquellos que ya llevan estudiando el budismo durante mucho tiempo ya lo conocen y lo saben, pero aquí hay gente nueva que es bueno también volverlo a recordar. El Buda dio las enseñanzas en Varanasi, donde explicó lo que son las cuatro nobles verdades. Las cuatro nobles verdades son la verdad del sufrimiento, la verdad del origen, la verdad del camino y la verdad de la cesación.
Principalmente nos enfocamos en lo que es la verdad del origen. La verdad del origen del sufrimiento nos está hablando de la causa que nos lleva a experimentar este sufrimiento. La causa son los engaños. Es ahí donde nos habla de la ley de causa y efecto. La causa son los engaños. Principalmente tenemos los tres engaños raíces, que es la ignorancia, el apego, la aversión. Estos engaños nos llevan, nos empujan a actuar de un modo equivocado. Nos llevan a actuar con nuestras tres puertas, con el cuerpo, palabra y mente. Entonces, en el momento en que nosotros actuamos, es el momento en que acumulamos una acción. Y si estamos movidos por alguno de los engaños, estamos realizando una acción negativa, que es la que nos va a llevar a sufrir. Por eso se llama la verdad del origen. El origen de nuestro sufrimiento son las acciones negativas movidas por los engaños. Si nos vamos todavía a la causa raíz, nos damos cuenta que es la ignorancia. La ignorancia que no nos permite ver correctamente la realidad, que no nos permite conocer correctamente la realidad. Por el contrario, tenemos una percepción errónea de la realidad que nos lleva, nos impulsa a actuar de un modo erróneo, y después de una acción errónea lo que viene es un resultado negativo. Ese resultado negativo es el sufrimiento, y esa es la verdad del sufrimiento. Y su miva, ya, 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 Tichidu zane ta le saba se di yungduwa kanche le kunjung le ta nimu nyi se ya di yungduwa lunga ki chawa di chawa chebu se ya di lunga ki chawa ta chinjilo che ya tiri lunga ki chawa chinjilo che ya di rwa kanche le cheba le saba se ya di tanda migiwe le yindu zane lunga ki chawa chinjilo che ya di duri chata lu ki le namba su nga ki le namba shi Yondan di tusri, migyo chu saya di nali ya, ani yi gi sumbu di ngimu dirwa, yi gi sumbu di. Ani nga gi xi, lu gi le sumje dumbu di, diri ta kazo, le saya diri, kunzu ta lega chigyo rwa, le saya di. Chata yi gi sumbu di ngimu che, di kanji lu nga dumbu di le saya di. Ta di che na, ani nribu dungi dama saya di. Dungi yungu yorwa, tindi ngema chebe ndibu tala ta dungi kiawa ta kawa ta nawa ta chiwa la soba ta dungi diki kanga tuksu yonje, di tuksu yungu yorwa ta dungi dama se, ta di maxi siyansu sebo ingiri oya, yonda di tuksu re. Y el modo en que esto surge, pues es porque tenemos estos tres engaños raíces, el apego, la aversión y la ignorancia, siendo la ignorancia el engaño raíz de todos los demás engaños. Entonces, cuando vemos vemos el cuerpo de alguien que es muy agradable, o vemos que alguien tiene mucho dinero, pues sentimos apego hacia esas cosas. Sentimos, es fácil sentir apego hacia el cuerpo, hacia el dinero, hacia los objetos materiales. Ahí es cuando surge el engaño, y el engaño es lo que nos impulsa a actuar, porque debido a ese apego a esos objetos, entonces realizamos diferentes tipos de acciones para poder conseguir lo que deseamos. Entonces mentimos, robamos, hacemos cualquiera de estas acciones negativas, y en ese momento ya estamos acumulando karma, es decir, ya estamos acumulando una acción.
y al estar guiado por una por un engaño, pues se vuelve una acción negativa. Una acción negativa que llamamos también las acciones no virtuosas, que son acciones equivocadas. Y esto, pues estas acciones, podemos tener acciones de cuerpo, palabra y mente. Son acciones erróneas porque lo que nos lleva a actuar es una mente, son acciones equivocadas porque lo que nos lleva a actuar de este modo también es un pensamiento equivocado. Entonces realizamos acciones negativas de palabra. Tenemos las cuatro acciones negativas de palabra, que son el mentir, el insultar, el decir palabras que separan, y el hablar sin sentido. También tenemos las acciones, las tres acciones negativas del cuerpo, que es matar, robar y una conducta sexual incorrecta. Y también tenemos las tres acciones negativas de la mente. Entonces, con estos apegos, con este enfado, con esta ignorancia, es lo que nos impulsa a crear alguna de estas 10 acciones negativas. Y en ese momento es cuando estamos acumulando karma, cuando estamos acumulando una acción. Cuando acumulamos una acción negativa, ahí estamos creando la causa para experimentar sufrimiento. Y este sufrimiento nos madura, que puede ser desde nacer, envejecer, enfermar, morir. Así es como surgen estos sufrimientos. Como esto ya está muy clarísimo para nosotros, entonces seguimos con el siguiente verso. Luego, lo que viene, estamos hablando de la vacuidad y la originación dependiente. Entonces, los versos que vienen hablan sobre el significado de la vacuidad y de la originación dependiente. Y por eso, bueno, estamos hablando de la vacuidad, de la originación dependiente. También dijimos que en el caso de la vacuidad viene del linaje de Nagarjuna, que nos explica de una forma muy clara lo que es. Por el otro lado tenemos el linaje de Asanga, que nos explica lo que es la originación dependiente. Y aquí en este texto combinan estos dos aspectos de la vacuidad y de la originación dependiente de una forma muy clara, fácil de entender. Y este verso número 5 dice: todo lo que depende de condiciones carece de existencia intrínseca. ¿Qué excelente instrucción puede haber más extraordinaria que esta afirmación? Aquí dice todo lo que depende de condiciones carece de existencia inherente, está vacío de existencia inherente. Al estar dependiendo de condiciones, está vacío de existencia inherente. ¿Quién la canga que está dinero sobre el dinero? La web de Dunsea,
Y de hecho están muy relacionados estos dos puntos, porque es como las dos partes de nuestra mano. Por un lado, nos, al explicar que todos los fenómenos carecen, al explicar que todos los fenómenos dependen de causas y condiciones, quiere decir que están vacíos de existencia inherente. Y al entender que todos los fenómenos están vacíos de existencia inherente, quiere decir que dependen de causas y condiciones. Es como tener las dos caras de la mano. Entendiendo una, se comprende la otra. Y es por eso que también en un sutra, bueno, ahora Lama Tsongkhapa nos los está explicando muy claramente, que todo lo que depende de condiciones carece de existencia inherente. Pero también aparecen los sutras diciendo que todos los fenómenos que dependen de causas y condiciones, entonces quiere decir que si al depender de causas y condiciones no existe inherentemente. También nos explican que los fenómenos no existen inherentemente precisamente porque dependen de causas y condiciones. Nos los explica diciendo que al entender la originación dependiente, entendemos la vacuidad. Entender la vacuidad, entendemos lo que es la originación dependiente. Y nos dicen, porque al comprender los dos aspectos, estamos, al entender uno, al entender que todos los fenómenos dependen de causas y condiciones, nos están diciendo precisamente que no existen inherentemente, porque dependen de causas y condiciones. También al entender que todos los fenómenos están vacíos de existencia inherente, que no hay algo sustancial que existe por sí mismo, es porque depende de causas y condiciones. Se pueden entender los dos. También nos dice, precisamente siguiendo este análisis, si una persona acumula muchos méritos, se esfuerza diligentemente para desarrollar su mente, entonces está creando las causas y condiciones para obtener un resultado. Y así va entendiéndose que está vacío de existencia inherente porque depende de causas y condiciones. Y al tener causas y condiciones, entendemos que está vacío. Y eso apoya la idea de que al esforzarnos, al acumular acciones virtuosas, obtenemos el resultado que deseamos precisamente porque todo depende de causas y condiciones y porque todo está vacío de existencia inherente, se puede acumular méritos para transformarlo y alcanzar nuestro objetivo. Mm-hmm.
En un texto de Nagarjuna también dice: aquel que conoce o que comprende la vacuidad de todos los fenómenos entiende también lo que es la ley de causa y efecto, conoce también la ley de causa y efecto. Conociendo esa vacuidad, conoce la interrelación de la ley de causa y efecto. Y por eso entiende que al esforzarse, al desarrollar mentes positivas, condiciones positivas, va a traer un resultado, siguiendo la idea de que los fenómenos están vacíos, se entiende la ley de causa y efecto. Entendiendo la ley de causa y efecto, se entiende, o la originación dependiente, se entiende lo que es la vacuidad de los fenómenos. Los fenómenos no existen por su propio lado, están vacíos de esencia, están vacíos de existir de un modo inherente. Y eso nos ayuda a comprender que, estábamos hablando de que hay diferentes tipos de escuelas filosóficas. Hablábamos de la escuela mayámica svatántrica, de la chitamatra, de la sautántrica y de la vaishvashika. Ninguna de estas escuelas habla del fenómeno de una forma como lo hace la escuela mayámica prasangika. Porque la escuela mayámica prasangika nos está diciendo que están vacíos de naturaleza, están vacíos de esencia, están vacíos de existir por su propio lado. No quiere decir que no existan, existen, pero están vacíos de esencia. Entonces, esta afirmación solo aparece en la escuela mayámica prasangika. En las otras escuelas siempre llegan a afirmar algo, siempre llegan a afirmar la existencia de algo, mientras que la escuela mayámica prasangika es la única que llega a entender el modo real en que existen los fenómenos, vacíos de naturaleza. Ani ming zam da da zam seya di di ma re. Rwa, ming rang ngwe ne chi yu na gyu jen ten de le du du seya, ten de du du seya di di yu ma re. Rwa, ming zam seya di di yu ma re. Rang ngwe ne chi yu na, yu gu yu na. Rang ngwe ne yu na? Ten de du du seya di di xia yu ma re. Naso. Entonces, si los fenómenos existieran por su propio lado, entonces no podría ser posible hablar de lo que es la originación dependiente. Precisamente, si decimos que los fenómenos existen por su propio lado, no podríamos afirmar que son una mera imputación, un mero nombre imputado, una mera etiqueta. No podríamos decirlo. Y no cabría tampoco la idea de originación dependiente. Por eso se afirma que los fenómenos están vacíos de existir por su propio lado.
Rang Y si nosotros dijéramos que existen que los fenómenos existen por su propio lado, entonces la idea de originación dependiente no puede surgir. No puede surgir de la idea de que existen por su propio lado, porque la originación dependiente nos está diciendo que todos los fenómenos dependen de causas y condiciones. Si nosotros afirmamos la existencia de algo, que hay algo ahí, entonces ya no estamos hablando de que dependen de causas y condiciones, porque ya hay algo ahí existiendo por su propio lado. Las otras escuelas, aparte de la escuela mayámica prasangika, llegan a un punto en que sí afirman la existencia de algo, afirman la existencia que está existiendo por su propio lado. Hacen muchos análisis, pero al final siempre se topan con la idea de que algo existe por su propio lado. Y si llegamos a esa afirmación, la idea de originación dependiente no puede surgir. Las otras escuelas inferiores, aparte de la mayámica prasangika, dicen, afirman que los fenómenos tienen que existir por su propio lado, porque si no existieran por su propio lado, no serían capaces de realizar una función. Mientras que la escuela mayámica prasangika afirma lo contrario, diciendo precisamente como los fenómenos no existen por su propio lado, como dependen de causas y condiciones, pueden realizar esa función. Precisamente al llegar a afirmar que existen por su propio lado, es lo que nos lleva al punto de exagerar las cualidades. Por ejemplo, si a una chica nosotros tenemos esa concepción de que existe por su propio lado, eso nos da la base para empezar a exagerar las cualidades que posee, agregar más cosas que posee el objeto. Si decimos que esa chica existe por su propio lado, entonces llegamos a exagerar cualidades como habla muy bonito, o es muy guapa, o la forma de caminar es muy bonita, y entonces vamos agregándole cualidades, creyendo que realmente existen por su propio lado, y eso nos lleva a generar el apego. Mientras que si por el contrario afirmamos que no existen por su propio lado, entonces no podemos llegar a generar ese fuerte deseo, apego.
La escuela, bueno, de hecho, las otras escuelas, precisamente diciendo como hay unos objetos que son bonitos, que son agradables, quiere decir que en cierto modo existen por su propio lado. Pero la escuela superior, la escuela Mayamika Prasangika, dice, no existen, están vacíos de existir por su propio lado. Eso no quiere decir que no podamos afirmar que un objeto sea agradable o bonito o desagradable o feo. Precisamente es bonito y agradable no porque existe por su propio lado, sino porque depende de causas y condiciones que lleven a que un objeto se muestre de una forma agradable, bonita, pero no existe por su propio lado. ¿Y cuál de estas dos ideas para vosotros os parece mejor? ¿Cómo? Mejor de estas dos, de estas dos planteamientos que estaba dando. Las cosas parece que existan por su propio lado. ¿Cómo? Que las cosas parece que existan por su propio lado. Nanso tawa karesena rangune tuitsi yorawala. Kranso rangune truba. Tinde tsigi yoresa. Pero aunque hablando de un objeto que sea agradable, lo analizamos y vemos que precisamente ese objeto es así porque depende de causas y condiciones. Y precisamente al depender de causas y condiciones, no existe por su propio lado, no existe para nada por su propio lado. Por supuesto que podemos llegar a apreciar un objeto como bonito, pero no es que sea bonito por su propio lado, sino que es bonito porque depende de causas y condiciones. Esas causas y condiciones se presentan y nosotros lo percibimos como agradable. Al igual que cuando afirmamos que es un mero nombre imputado, que es meramente imputado por nuestra mente, podemos caer en el error. Existe el peligro de que caigamos en el error de pensar que si es un mero nombre imputado, quiere decir que no tiene significado. Si es meramente imputado por nuestra mente, quiere decir que no existe realmente nada, solo un nombre. Que no tiene ninguna existencia. Guru Ruchi Kuguyana Karine, the president in Das, Lemni, any co president Chow Mandoji, the Malam Kone Chow Marwa. Es como cuando escogemos un presidente. De hecho, se escoge un presidente cuando la mayoría de las personas están de acuerdo en que ese señor se convierta en presidente. Hasta que no
se ponen de acuerdo la mayoría y escogen y le dicen tú eres el presidente, entonces no hay presidente. Es un mero nombre que se le imputa. Igual que cuando tenemos un reloj que está dándonos las horas, precisamente porque nos está dando las horas, nosotros hemos llegado a darle el nombre de un reloj. Pero es un nombre que se le imputa sobre una base. Al igual que cuando estamos hablando del presidente, el presidente no se convierte en presidente hasta que se decide que sea el presidente. Pero hay una base ahí a la cual nosotros etiquetamos como presidente. Pena presidente mi cubo chel presidente yinda sege mari la khati la vi ne presidente chatu ya yomar wa ku dhi chai ma de yomar ku ni bo yomar presidente chi ya ni bo yomar wa presidente chi ya chaw chaw de ku chi du yomar wa mi lo jo yuen ye chi li ya presidente yinda se min de ta ni cha bu man do min de ma da go ne lo jo yuen ye ne presidente chi ya yomar wa cha ta min zam ji sha yomar i ta zam ji sha yomar da ma da go ne. Pero necesitamos una base correcta a la cual imputamos, porque el llamar a una persona, por ejemplo, a una persona que no tenga ninguna formación, no tenga ninguna educación, no porque nosotros querramos, debemos de llamarlo presidente, sino que seguimos, la etiqueta tiene que ir conforme con la cognición válida, que no sea contradictoria a lo que no sea contradictoria con la cognición válida. Es decir, si es presidente es porque la base, si lo etiquetamos como presidente es porque la base es propicia para poderlo llamar presidente. Tak guru kita gitu na, memang kita gitu na, suatu gitu na, kandas kita gitu na, ti deposit di indah sana, kajar macam tu je, ko mungkin di indah kali ini tu se minta, oh tinggi cukup, ti tanah ini tak ada digi orang bata, ko minta, ni minta benda singgi tu, dah tuan je tu gitu orang bata. So kanggal orang tak tinggi cukup samda gitu, minta di siapa satu tanah. को युद्ध में भी चल समता है मारे युद्ध तो दर्शित है मचील समता है रे cuando hablamos de etiquetas de tal de que es un nombre lo estamos etiquetándolo o nombrándolo de acuerdo a la base, que no sea contradictorio con lo que es una cognición válida. Es decir, en el caso del presidente, porque se ha elegido de una forma democrática o porque se ha elegido a una persona que tenga las capacidades para realizar esa actividad de presidente, sea como sea, llega un momento en que se le etiqueta, se le da el nombre de presidente, pero este nombre que se le da va de acuerdo con la base. La base no va en contra de lo que es en realidad, no va en contra de un conocedor válido. Y esto nos lleva también a la idea de que existen. El hecho de que llamemos que son una mera etiqueta no quiere decir que no existan, precisamente porque existen, pero existen solamente etiquetados, como una mera etiqueta, una mera imputación. Pena peji shanar va pama ni yuche pama ni butele ya bu ni pu bo mo ni yuche va ta pama ni bu de kang ba sa wa su du zan da rum xi yu na ji di che gan su ya che gong ba su ya che ji di pama ni ni se che ji di bu ni se ji di pama ni se va cha zang da tin de jin kang ba xi su yu che ta Papa dalam aman malam kene, ni pukiran niasa indah, ni pemukiran niasa indah, se malam kene,
Otro ejemplo que Rinpoche nos está dando es, imaginémonos una familia, el papá, la mamá, un hijo y una hija, que construyen una casa. Una casa con 4 habitaciones. Una habitación es para reunirse, la otra habitación es para los papás, una habitación para el hijo y otra habitación para la hija. Imaginémonos que viene un amiguito del hijo a ver la casa, pero como todavía los papás no han dicho, esta es la habitación del niño, esta es la habitación de la niña, esta es nuestra habitación. Entonces, cuando llega el amiguito y le pregunta cuál es tu habitación, él no puede decir cuál es su habitación porque todavía sus padres no le han dicho cuál es la suya. Entonces, hasta que el padre le diga esta es tu habitación, es decir, hasta que ya dé el nombre de tu habitación, entonces cuando llegue el amiguito ya le podrá decir esta es mi habitación. Antes de que los padres le digan, él no puede saber cuál es su habitación. Entonces, hasta que los padres no hayan etiquetado a cada uno, no le haya dado su habitación, ellos no saben cuál es su habitación. Ya después ya pueden decir cuál es, pero es primero se ha dado el nombre y ya después ya sabe cuál es. Y esto es solo un ejemplo para comprender lo que es una mera imputación, un mero nombre. Estos tipos de ejemplos nos deben ayudar a tener una idea más clara y a pensar. Y también nosotros por nuestra cuenta podemos ir creando más ejemplos que nos ayuden a tenerlo más claro. Cuando hablamos también de la etiqueta, necesitamos una base válida que sea correcta para aquella etiqueta. Por eso podemos nombrar esta es una habitación, este es un reloj, de acuerdo a una base válida, que no sea contradictorio porque si nosotros nada más pensamos que es el mero hecho de poner etiquetas sin observar la base, entonces estamos cayendo en un error, en una equivocación. Es una etiqueta que se le da a una base válida, una base correcta, una base que tenga las condiciones para poder darle ese nombre apropiado. Es como si una persona que estuviera loca, que no tiene una mente estable, empieza a dar nombres a las cosas o a las personas sin ningún control, pero sabemos que es un error, que no está dando la etiqueta apropiada al objeto. Y en ese caso estamos hablando de que ahí hay un error, ahí hay una equivocación, hay una equivocación en cuanto a la etiqueta que se le aplica a la base. Mm-hmm.
Y por eso debemos de tratar de tener muy claro lo que se refiere meramente imputado, un mero nombre, a esta idea, teniendo claro que se tiene que poner sobre una base válida y que el llamarlo una mera imputación no quiere decir que no hay un significado detrás o que no hay algo que exista. Al decir que es meramente imputado, no quiere decir que no hay nada. Si nosotros llegamos a comprender la falta de existencia inherente, o decir también que no existen por su propio lado, si llegamos a entenderlo sería lo mejor. Si tuviéramos esa certeza de que no existen por su propio lado, es la mejor mentalidad que podemos tener. Pero también es verdad que simplemente el crearnos la duda de decir, a lo mejor realmente no existen por su propio lado, a lo mejor es verdad lo que nos están diciendo. Simplemente la duda hace que toda la existencia cíclica comience a temblar. De todas formas, cuando surge esa duda de tal vez al estar analizándolo llegar, tal vez tengan razón de que lo que nos han dicho de que no existe por su propio lado, tal vez hay algo de verdad, y poco a poco ya estamos encaminándonos hacia lo correcto, hacia un buen camino. Ahora nada más hay que analizarlo más y más, familiarizarnos con esa idea hasta que generemos esa certeza. Oye, Y bueno, pues precisamente es importante ir generando las dudas, ir preguntándonos, cuestionándonos. Entre más nos cuestionemos, entonces más claro llegará el entendimiento. Por eso, muchos de ustedes ya lo saben, en estos grandes monasterios tibetanos, en el monasterio de Drepung, de Ganden, de Sera, los monjes hacen debates, precisamente van creando muchas preguntas, y al ir hablando, debatiendo sobre este tema, les ayuda a tener cada vez más claras las ideas y cada vez más certeza en lo que están analizando, y van a ir su entendimiento cada vez va a ir en más y más aumento. Por eso es importante que nosotros también nos planteemos dudas, nos cuestionemos, para que se quede las ideas cada vez más claras. Y estudiándolo, analizándolo, nosotros vamos clarificando todas estas dudas, aclarando nuestras ideas. Tenemos una capacidad intelectual, somos inteligentes, así que podemos estudiar. Y dice Rinpoche, tengo la certeza de que podéis entenderlo, tenerlo cada vez más claro si lo estudian. Dice
Si, por ejemplo, ahora tenéis dudas o no ha quedado muy claro, podéis preguntar. Oh, ya, ya. Por ejemplo, para ir practicando, aparte de meditar en la vacuna, para ir practicando cotidianamente en ella, ¿podría yo mirar esta botella que tiene en la mesa de agua y pensar en el plástico, en el molde que hizo la botella, en la persona que puso el plástico en el molde? ¿Cómo sería la cosa? Ganso. Tumbañiki con la gom que hago rebala. Gom que ana inchiminchin ganso ti tus te gomareba. Ganso chamlo mambotana gom que hago rebala. Tu tarari. Ane candes gom que hago resa. Candes samlo tango resa. Pena shashana rimboche ki chute ganla di bottle chick tua. Ane bottle te tumba res caresena tumba res caresena yutan quien la tene. Chumares, ane michik sobare, soptane de gyu tangien dune, dindes bottle, dindes sobare, dindes salo tango repesa. Ota tarari, tende tutu sidusane, co chundadi, some diadri. Ta chundadi, some notane, taco renduci sani remido, co yori, sota dine sobre, co yori. Tiene Rendutan Marie, good again, Madame Marie, good again, Dovresian. What do some die, Tarade, Rendu Mabe Gunze, Tombergal, some doya, Tidestan, Yahushari? Pues sí, así tenía que ser la forma. Precisamente cuando hablamos de meditación, la vacuidad es irlo analizando, así como lo has expuesto, analizándolo. Bueno, ¿cómo surge esa botella? ¿De dónde parte esa botella? Al darte cuenta de que proviene de causas y condiciones, que esa botella no aparece así de la nada, sino que precisamente proviene de una fábrica que va creando las causas, las condiciones que dan origen a esa botella, nos damos cuenta de que no existe inherentemente, que no existe por su propio lado, porque depende de causas y condiciones que dan origen a esa botella. Por eso está vacía de existencia inherente. Está, existe porque la estamos percibiendo, pero no existe inherentemente, depende de causas y condiciones. Así como lo has expresado, está muy bien. Cup gave the lights, Sagil, Yatoch, and Sagil, Gum Gavi years. Lun drone, Zandrone, that loom drones, loom woman, and the yard in the care yard. Tinde, Niji, Miji, they can get Talam de Majuna, or take care of your mother, sing the Samu doya Tarari, from the Odi. Precisamente como Jesumilarepa ha expuesto, tiene un verso que dice: cuando estoy comiendo, voy comiendo y estoy pensando, voy analizando. Cuando estoy durmiendo, cuando estoy descansando, también voy analizando. Cada momento que tenga, voy analizando, voy pensando. Cuando voy andando, también utilizo ese momento para ir pensando, analizando. Esa es también parte de la práctica. Eso también es parte de la meditación. El ir pensando, el ir analizando. Cuando hablamos de meditación budista, también es verdad que se habla de la postura de meditación. Precisamente cuando estamos hablando de desarrollar lo que es la calma mental, etcétera, es muy importante tener una postura correcta, porque la postura correcta va a dar lugar a que los canales estén bien dispuestos y entonces los vientos vayan fluyendo de una manera correcta. Eso está muy bien, pero también la meditación es el análisis, y el análisis lo podemos hacer cuando estamos en cualquier momento que podamos ir analizando, pensando, no necesariamente estando en la postura de meditación, sino cada vez que analizamos los objetos, analizamos la realidad, estamos también meditando.
Nalenta Gombena, Dudizani, Dushi Sumo Siori, Saya, Nia, Tobotania, Tisum, and Hing Maris, and Tidig, that can get Kenji Tinichi or Gombena. Conta Pen Yen, but Gomshi Gary or Chizunja Bayang, Tijani, Chin Gerishing, Dance, and Pep Gomshi Gary or Jetta. Do she sumba saya, nea, tobotonga, ultima de Hingmaris, Tinesia, no sé. Como lo que le pasó también a Shantideva cuando estaba en el monasterio de Nalanda. Los demás decían que Shantideva lo único que sabía hacer era comer, dormir y cagar, nada más. Entonces, no sabía nada. Cuando en realidad, mientras dormía, mientras comía, mientras estaba haciendo sus cosas, estaba meditando, estaba analizando esas, el aspecto de las enseñanzas de Manjushri. Sin embargo, por fuera, lo único que percibían los demás era eso: comer, dormir y cagar, nada más. Ya, está, tío, vaya. Es verdad, es una mera imputación que se le da sobre una base. Esa base es meramente imputada. Esa base existe, pero existe dependiendo de causas y condiciones. No existe de forma inherente. Una pregunta. ¿Cómo sería ver la vacuidad, por ejemplo, en la cata verde que tiene él detrás? Por ejemplo, nosotros lo vemos verde, pero, por ejemplo, el color amarillo y el azul que están ahí no lo vemos. Entonces, tener una visión de la vacuidad directa sería ver el amarillo y el azul, a un nivel burdo, claro. Ver la vacuidad directa se ve la... Sería ver el amarillo y el azul que no vemos. El verde está ahí, ¿no? Pero el amarillo y el azul están también, que no lo vemos. No. Yo estoy buscando la cata azul. La cata. No, azul, la cata verde. Rinpoche, penajeta ti, ngompo rebala. Ni ngompo candes chunguillo reserna di... No, jangure. Jangure. Ani ngompo tan serpo dene. Jangu yongi yo rebala sa. Ngompo tan te ingire masen jeba le li di chepi ne. Ani kesi nganso hetar di tumpani totsa ne. Kandes lagore. Hetar rebala. Tumpani totsa ne hetar te ngompo. Ngompo tan sepo kartu tan tugira pesa. Takara, yubo takara tan tugiri. Mando, tongba ni dodo tane, tongba si dodo tane, mewe ji dobre, kari mewe dobre, sana renru mewe dobre. Kora yu yen tende dudu chene, kende shungu yone, ti takara tan deyo arba, ti takara tan tugiri. Cuando hablamos de la, por ejemplo, en el caso de esta kata, que a lo mejor es la combinación del azul con el amarillo, no quiere decir que cuando tú tengas una visión directa de la vacuidad vayas a ver el amarillo y el azul. Lo que vas a ver es la misma kata con las mismas condiciones que tiene. Lo único es que al tener una percepción directa de la vacuidad, tú vas a darte cuenta que está vacía de existir por su propio lado. Las causas y condiciones se quedan igual. Solamente la falta de existencia inherente es lo que llegas a percibir. Ya. Quería preguntar, yo por ejemplo, si me pongo a pensar en el origen de las cosas, no llego nunca hasta el final. Si falta un solo ingrediente, no puede estar.
Entonces, como nunca llego al final, al final, al final, no sé luego qué hacer con eso. Rinpoche la. Tan su kyu tan kien la samlo mampo tan ne ta din pena chala te din de chune kyu tan kien la tene din de chungi yor wala ine kyu tan kien une china mampo yor wala te ti kyu de su ki kyu yor re ane kyu de kyu de ane sarge maresa ta di yin ji yu zai gang ge lo lo sam dong ma re su su sem ge di gyu dan kien dan chung ge re sam je ta jue tu bu chung ta ge di ge gyu dan kien yu zai gang ge di gyu dan kien di gyu dan dan di gyu dan dan du sam dang chung ge ne re kien nan da cha ya yo ma re ta ge es suficiente nada más con quedarnos con la idea de que depende de causas y condiciones. Analizar que depende de causas y condiciones no quiere decir que tenemos que buscar todas las causas que originan todo, porque entonces tienes mucha razón. Buscas la causa y luego te das cuenta de que esta depende de otra causa y de otra causa, y como tú has dicho, nunca vamos a terminar. Solamente hay que quedarnos con comprender que dependen de causas y condiciones. Yuda kien de tu ni chung re ten de de ren ru ji zao ni ne ma ri sam de sam ya ta jue tu ji yo ba wo ti chung de ta ge ji de ge xin wo ti ta ta ga xia ju re. Lo que nos debemos de quedar es con que nuestra mente proviene de causas y condiciones. Precisamente porque depende de causas y condiciones, está vacía de existir por su propio lado, está vacía de existencia inherente. Solo hay que quedarnos con eso. Ya. Vale, entonces hacemos un receso, ¿vale? Yo soy mi